aquí. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? El caballero del Géminis desapareció. Puedo ver con claridad la salida de la casa de Géminis. Alguien interrumpió mi meditación, directamente acercándose a mi mente. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Quién pudo hacer tal cosa? Atena. No. Saori Kido tiene el pecho atravesado por una flecha dorada y está débil. Mu está con ella. El Pegaso y el Dragón van hacia la casa de Cáncer. Y Aldebarán no ha salido de la casa de Tauro. ¿Ah? ¿El anciano maestro? Imposible. No puede ser. Está sentado frente a la gran cascada de las cinco montañas. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Quién pudo dar un golpe directamente en mi cerebro? Es difícil creer que haya alguien que puede hacerlo. ¡Maldita sea! Todavía lo siento. Esa cosmoenergía me está desafiando. Esa es la isla de Khan, ¿no es cierto? La persona que me interrumpió está en el cráter del volcán. Ahí es donde los caballeros heridos reviven. Oh, no puedo creerlo. Esa figura con el aura formada por cosmoenergía es... ¡el Fénix! ¿Con qué fue el Fénix? Siendo solo un caballero de bronce, fue la isla de la Reina Muerte y por sí solo derrotó a todos los caballeros negros. ¿Quieres retarme a mí también como Seiya y sus amigos?